Y habitantes de San José de Miranda pidieron a la policía claridad sobre la jurisdicción frente a la atención a las denuncias que la comunidad hace. Joana Darme, usted tiene más detalles de esa información. Adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Habitantes de Villa Jardín y de Tequia pidieron claridad a las autoridades sobre quiénes deben atender su denuncia, si la policía de Málaga o la de San José de Miranda. Por jurisdicción, hay muchas veredas que si bien están más cerca del municipio de Málaga, son jurisdicción del municipio de San José de Miranda. Obviamente, eso no es justificación para que de una manera u otra la policía no atienda de primera manera al caso. El mayor señaló que ante esta situación se ha creado un grupo de reacción para atender este tipo de casos de manera oportuna. Tratamos de apoyarnos con todas las unidades, con un grupo de reacción que acabamos de organizar acá internamente en el distrito. Atender de primera manera, independiente a la unidad, se requiere la atención inmediata por parte de la policía. Sí agradecemos a los ciudadanos tratar de darnos esa información de manera oportuna, utilizar la línea 123 o la línea directamente de los cuadrantes de los comandantes de estación o el del comandante de distrito, que seguimos trabajando, y tengo yo el grupo de los presidentes de juntas de acción comunal dentro de la modalidad de la red de participación cívica. En este sector de San José de Miranda se han presentado varios casos que investigan las autoridades, como el presunto caso de violación y varios robos a algunas viviendas del sector. Es la información desde nuestro municipio. Continúen en estudio. Muy buenas tardes.